Las cámaras de nuestro programa acompañaron a los estudiantes de décimo de nuestra querida institución con una capacitación que tuvieron. Veamos la siguiente nota. Los estudiantes del décimo grado, para dar cumplimiento al PEFADI, le llevamos conocimientos, diversión a los diferentes niños de las veredas, en este caso el Guaymaro. Hacer el trabajo que teníamos para hoy. Cada uno de ustedes va a dibujar su dibujito con el color que le pertenece, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la naranja, un color verde. Vamos a ver, a dibujar cada uno el color que le pertenece a su dibujo. Vamos a ver el que dibuje mejor. Vamos a ver. Bueno, pues, ven, papi, dibuja aquí, ven. Termina tu dibujo para que quede bien bonito. Vamos a ver quién hace el dibujo más bonito. Vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a ver. El que haga el mejor dibujo le vamos a dar un dulce al final, ¿sí? Bueno, pues a trabajar. Ven, mami, trabaja, ven. Ven, mi amor. Una pintura. Ven, papi, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué bello! Ven, vamos a ver a dibujar, ven. Ven, papi, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, tan bella! Ven, termina el color, ven. Aquí le falta otro poquito, ven. Mami, ven. Vamos. Vamos a trabajar, vamos a ver quién hace el dibujo mejor. Para después a seguir con la ronda y después repartimos los dulces, ¿listo? Ven, mami, ven. El lobo está, lobo está. Juguemos en el bosque mientras que el lobo está, lobo está. Juguemos en el bosque mientras que el lobo está, lobo está. Juguemos en el bosque mientras que el lobo está, lobo está. Juguemos en el bosque mientras que el lobo está, lobo está. A este grupo de niños le llevamos diferentes actividades como son dibujar, deporte, recreación. Mayra León, Magazine Normalista. La cámara viajera de nuestro magazine estuvo en un lugar muy especial, el kilómetro 34. Veamos. Hoy nuestra cámara viajera ha llegado al kilómetro 34 para ver cómo se produce la panela de hoja. Y aquí inicia la extracción de jugo. Este jugo pasa aquí a la primera baila, a hacer la limpieza. Luego ya pasa ese cajón, pasa a la última. Está pesada. Estaba cocinando, pesado. Pasa la otra acá. Que ya está dando el punto de panela. Están descolgando ahí. Luego ahí pasa el bote. Y ahí el bote ya pasa ya los motes. Ya es la panela ya. La próxima semana estaremos en otro punto de Colombia. Ana Karina Patrón, Magazine Normalista. ¿Cómo terminará la historia de nuestro magazine? Les invitamos a ver el cuarto episodio de Navidad en Prisión. Que pusiste en la noche sobre tus chancleticas. Mamá, hoy me siento muy triste. Mamá, el niño no me quiere. Será que tú hiciste algo malo, el niñito lo supo, por eso no los trajo. Mi amor.
detenido en la estación de policía. ¿Qué? ¿Y ahora qué hizo? Intentó robar. Él me explicó por qué lo había hecho, que porque sus hijas no habían comido desde ayer. Hoy era 24 de diciembre, sus hijas no tenían nada que vestir. Eso me explicó y que estaba muy arrepentido. No, que pidió perdón. Por mi culpa, Dios. Doña, aquí le quiero regalar esto. Para que le compre algo de comer a sus hijos. Ay, mil gracias, doña. Y sepa, gracias por venirme a avisar. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasa una feliz Navidad. Luisa fue por mi culpa. Yo no lo entendí, yo lo busqué, Dios mío. Yo no soy nadie para andar buscando. No iba a cometer eso, no. Mami, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué llora? ¿Qué pasó? No, tu papá. ¿Qué pasó con mi papá? Papá está en la cárcel. Ay, ¿ahora qué hizo? La cárcel está la gente mala, él no es malo. Él no es malo, pero cielito. Imagínense que se colocó a darle una señora para traerle mi comida. Si no tenemos plan a mi papá, ¿y ahora con qué lo vamos a sacar, mami? ¿Y él con quién está allá, mami? Sí, mi amor, yo no sé. Solo lo que me vino a decir la señora muy amable, yo para comprarle algo y para la mamá. Mami, vámonos a pie, que esa bastante después para dormir, vamos allá donde él. Pero es que está sola, ya no es hora de venir. Pero es que la televisión dice que la noche de 24 no la pasa con la familia. Sí, mi amor, nosotros nos merecemos mejores cosas, pero esta pobreza no debe salir adelante. Dios mío, ¿por qué no pasa esto? Ay, mami, vamos allá donde él, mami. Vamos. Tengo que ir, vamos. Buenas noches, señorita. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Solo necesitamos ver a mi papá. De verdad es que cómo se puede. Señores, por favor, no van a poder conmigo. Los temas bien. O sea, yo de mil amores lo hiciera, pero es que no se puede. Pero usted no tiene familia. Hoy es noche no, buena y nosotros necesitamos pasarla con mi papá. Perdóname.